¿Quieres estar en onda de los corridos tumbados? En lugar de decir let's go, ahora puedes decir fierre pariente a la verga. Ah, fierro pariente a la verga. Me gusta, fierro pariente a la verga. Pegamos un ruseo, así bien fresco. Venga, con la knock, ¿eh? Knock. Follow me. Follow my ass. Just follow me. Pa, 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 pa. Digo aquí. Uy, le he marcado en la frente. Qué pena, tío. Su pezo súper bugueado. Joder, qué claro lo tenía el pavo, ¿no? Y éramos dos tíos. ¿Y la Nock? Lo raro igualmente lo que ha hecho. No el guardia. Es raro la Nock. Está conmigo detrás. No sé muy bien para qué hace eso. O sea, la Nock. No entendió por qué ha hecho eso la Nock. Es decir, va detrás mía y tal y se pira. O se queda quieta, no sé qué ha hecho. ¿Por qué te ha lavado todo el rato, tío? No entiendo. Te salta. Hostia, la que está fallándole. Mamá. Nada, que va, que va, que va. Es bastante tóxico el subnormal este, ¿verdad? Entre tú y yo. Parece ser que hay alguien aquí. Es bastante subnormal, ¿no? Bastante tóxico este, tío. Porque ha empezado. Dice, algún ratón. Estoy atrapado a. Bueno, a varios ratones hoy. Soy la cabra. Dice, ¿cómo? David. Pero esto es el típico nombre directamente español que viene de consola. Literal, ¿verdad? O sea, literal. El chaval que viene de consola. Pero aquí, ¿quién cojones es? Tío, por favor, deja de buguearte esta vaina, por fin. Gracias. Ay, Dios mío, santo hermoso. Es que madre se parece el puto ratón. Sí, tío, me cago en tu padre. No me deja ahora. No, no, es tóxico, porque ha ido matando y ha ido diciendo no sé qué. Por ejemplo, luego ha matado a la Nock diciendo. Tontería, en plan, típica. Típica. Nock, jugador de Nock promedio, etc. Nah, no me deja ahora marcar eso, tío. El típico tóxico, tonto, la verdad. Vamos a darle lío. Me imagino que estarán. A ver, arriba han ganado ya. Cuidado, Ayana. Dale, dale, vergas. Dale, 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 payaso. Y me mata la. Es que te digo, lo de Ayana es una puta locura, Mamma mía. Plan, estaba literalmente, estaba asisteando desde el puto mitad para siempre. Coño, métele caña, cojones. Vamos a ir con. A ver, con un Sledge. Para la gente que no lo sepa, si tú quieres saber el nombre de una persona que tiene modo streamer puesto, lo que tienes que hacer es mandar al sustituto de amistad. Luego te vas al menú. Vale. Ah, igual me ha rechazado el pavo. A ver, vamos a ponerle a otro. Voy a poner por aquí, ¿vale? Para que también lo veáis. Pantalla. Se ve, todavía no, ahora sí. Vale, si tú te vas a tus amigos y tal, aquí solicitudes enviadas, ¿vale? Por ejemplo, aquí cuando tú le das a solicitudes enviadas, te pone el nombre de la persona, ¿vale? Pero pone el nombre real, no el nombre de. Es que tengo que hacer con la puta esto. Quítate, perro. Es una persona. Parece que sí, ¿no? Nada, está todo muriendo arriba, tío. Ni sabe, guys. Mira, pero tiene sedas arriba. Suerte para allá por el sedax. Suerte para allá por el sedax, tú. No le he disparado a eso. No podemos, tenemos que ir para el sedax. Pensaba que hasta me había visto, ¿no? El otro está arriba. Sigue el arriba al otro. No, es el que se ha tirado. Toca el sedax. Wow. Wow. Qué timing, ¿no? Qué cabrón. Ya, tú tienes que ver el puto sedax. Tengo que elegir algo y luego no puedo dejar de elegirlo porque se me quita. O sea, luego no puedo. O sea, ahora mismo si yo no quiero elegir a Rook, ya no puedo. Porque no puedo ir para atrás. Vale, ahí estamos. No tengo flecha. ¡No tengo flecha! I don't have. ¿Cómo sería esta flecha? Si dice igualmente arrow. Arrow. Pero no creo que sea. No, sería. No, ¿cómo sería? Ah, bueno, vale, claro, pero cursor no, cursor. ¡Cursor!
Pues ya sabes, la verdad. Cursoring. Fletching. Se dice fletching. Con la que vuelves. Ah, cierto, es cierto. El retroceso igual podemos volver, cierto. A la verga. ¿Te puedes creer que justamente iba a dejar de mirarte? Sigo aquí. Vale, vamos a reforzar algo. Nah, yo creo que para el siguiente ya. A la siguiente, amigo. Cuidado, pasillo. Uy, se lo carga, tío. Wow. She's in. Dude, like I called it 4 times and it still dies. Bro, he called it once. You called it once. I called it. Throw over and you called it once. Las voces tan graves. Bueno, no sé qué prefiero, si las voces tan graves o las voces tan agudas, Está tirando al suelo. De principio tengo que esperar a que esto se active. Sigo aquí. No viene. No quiere venir, ¿no? Lo que parece raro que este tío haya tirado una voladura. No sé si era la voladura de Ash aquí a la puerta y no ha roto la Milushi. Sigo aquí tampoco. Guau. Pilla tú la pose, amigo. Pilla tú la pose. Este tío no tiene ni idea que haber hecho eso, la Milushi. Pero eso que ha hecho la Milushi, o sea, acaba de morir. Uf, qué asco el sonido, la verdad. En plan, que esté mutado no me molesta. Lo que molesta es que se ponga sonido, se quite. Me molesta mucho. La Milushi, en el momento que ha visto que ha muerto, creo que ha sido el guardia en el que estaba otra bomba. Tendría que haber comido terreno y no haberse quedado quieto. Que sí que luego, por ejemplo, ha tirado una granada de impacto y tal. Pero es como, tío, puedes haber hecho mucho más. Aunque la granada tira después, no lo sé. Quieren ir a baños cajerotes. Vamos a quedarnos dentro, ¿por qué? Porque aquí en el equipo están picados. Están picados, la verdad. Porque también este es un pedazo de fantasmón que te caga tú. Están picados. Y nomás que hacen, pues, ir a querer matar, la verdad. Cuando la gente se pone así, es como, tío, no va con nosotros ese rollo, ¿no? ¿Quieres estar en onda de los corridos tumbados? En lugar de decir, let's go, ahora puedes decir, fierre pariente a la verga. Ah, fierro pariente a la verga. Me gusta, fierro pariente a la verga. Me gusta. Bien potente. ¿Cerramos o abrimos con taller? A mí me gustaría abrir, la verdad. ¡Fierro pariente a la verga! Me gusta, además decir verga. Verga, o sea, no verga. No, no, verga. Vale, no tiene pinta, no tiene pinta. No se van a hacer fuertes con un taller. Pues a robar por culo. Fierro aparente, no, ¿cómo era? Fierro pariente. ¿Sabes qué pasa? Que al final en vez de decir fierro pariente, en vez de decir fierro aparente. Vamos a cerrar esto por si me corta desde aquí que venga de taller. Sigo aquí. Más que no se lo prestaba. Ahora. You don't close any of them. Ya, tío. Me ha hecho que no te. You mean you don't close all the ones that give them massive long sight lines into corridor? Ay, qué pesado, ¿no? Can I do this? Vamos a mirar, que tiene que venir alguien de este cuadradito. Sí, sensor inteligente activado, gente, creo que tengo, o sea, tengo la seria sospecha, diría que sí, de que la persona que dobla, qué buena, de que la persona que dobla a Warden en español es el que hace de Sawyer en Perdidos. La verdad, ¿eh? Vi que fue Jagger with you. Voy a salir para atrás, que no pica el dedo, hay uno fuera. ¿Pasa un ping? Voy a hacer tontos, Lo peor que, ¿sabes qué es lo peor, gente? Que justamente en ese momento que ha aparecido me ha arrascado algo, tío. ¿Qué coño? ¿Tú también, tú? Fierro aparente. No, aparente no. La verga. No, es más imposible que lo diga bien, te lo juro, gente. Va a ser imposible que lo diga. Fierro pariente a la verga. Vale. Al final decir
De todo menos eso, te lo juro, ¿eh? Ya, ya. Sí, no, claro, escrito es muy fácil. Le doy control C, control V y ya está. Lo copio y lo pego, claro, así yo también. ¡Ferro parenta la verga! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Puedo, me gusta, me gusta, me gusta. Puedo darle... Coño, ¿quieres poner el ojito allá? Puedo darle chicha. Tenemos escopetas, no. ¡Bum! ¡Fierro parenta la verga! Cerramos trampillas. Vamos a cerrar la trampilla, creo, la verdad. ¡A la verga! Pues ¿sabes qué? Toma vergas. ¡Toma verga! ¡Cierro la verga! Se habrán metido. Buah, es que encima no están ni están reforzados, me que los parió. Tenía que estar yo atrás, ¿eh? Uy, muy tocadito, tío. No sé si está en Yure, no está en Yure. Vale, hay que tener mucho cuidado. Interrogación. Vámonos, perro. ¡Fierro aparenta la verga! Me gusta ese grito a ese de... Y además, bueno, fierro, fierro, parienta la verga. Pues a ver, la verdad es que no sé muy bien qué significa. Pero yo lo digo por si acaso, ¿verdad? Y tú por si acaso. Ya he dicho fierro aparente. Da igual, gente. Queda renombrado. ¿Cómo? ¡Eh! Ha vuelto la flecha. Habéis visto que es por el grito de guerra, ¿no? Oh, qué grande. Fierro aparente. Fierro aparente, sí, la vergas. Fierro entre dientes las vergas. ¿Te imaginas? ¡Cierre entre dientes las vergas! ¡Ay, Dios mío! Oh, me ha gustado. ¡Doble P! Me ha gustado. ¡Cierre entre dientes las vergas! Uf, me ha gustado, tío. Tío, literalmente, están muy picados. No sé muy bien por qué. Tampoco les estoy prestando mucha atención, pero cada vez que me doy por mirar al chat, están discutiendo. Yo tenía una parte que literalmente quería perder. Me animo. Dice, fierra a la verga es darle para adelante. Sin miedo a nada, se usa mucho en el norte de México. Me gusta. Le tienes que sumar, es muchas cosas ya, ¿eh? Peñarol inteligencia. Peñarol, eso ya. Pero eso no, porque no lo veo el que pegue ahí. Esto podría haber abierto un poquito aquí, ¿no? Para, pa, 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 pa. A partir de ahora, soy la persona que canta corridos. ¿Cómo se llama? Aquí me gustaría abrir esto. De hecho, el casi debería hacerlo. Cuidado, amigo. Porque aquí así tengo yo el Nevisión desde allá atrás. Pues que se me han acabado las balas, tío. Cuidado. Vale. Me gustaría haber dicho cubrirse de la ola. Espérame, porque ahí van a tirar una candela de nuevo. Ah, toma, por esto ha sido una knock. Vale, cuidado aquí. Vale, se tiene un montaña plantando una. Estoy disparando directamente arriba, abajo, a todos lados, Míralo. Y ahora lo mato, tío. Buah, tres balas. Suerte, crack. ¡Anizamo! Uy, se mata el solo, tío. Puta, y estaba aquí, tío. Había pasado, tío. Y todo porque literalmente un puto Castle no ha querido abrir eso como tendría que haberlo hecho, tío. Literalmente, o sea, el Castle. Fase de caro, como no tengo el puto de este puesto, no sé qué rango varía. O sea, Castle me abre de lado a lado, literalmente puedo hacer todo eso. No, tengo que abrirlo yo con 200.000 balas que gasto tú, no me ha parió. Vale, al ataque, vamos a hacerlo igual, Voy a coger un ataque, o sea, un sledge mismo para abrir rápido y para adelante. Llevamos toda la partida sin, literalmente sin pensar, haciendo todo. A la verga. Fierro. Espérate, ahora tengo que decirlo bien. Era fierro. Fierro pariente. Fierro pariente a la verga, ¿no? Vale. ¿Tienes granada? Ah, pero ni me he acordado, tío. Ni me he acordado, la verdad. Ni me he acordado. No me quedarte. O sea, no me quedarte, ni me he acordado. Estoy imaginando otras cosas. Pero tienes toda razón, el chinela, tienes razón, tío. Natanael Cano, el rey de los corridos. También te digo, al igual que me pasa que, por ejemplo, me ha gustado mucho la canción esta que ha hecho el doble P. El peso pluma. También me ha gustado mucho la canción que hizo, por la que se hizo muy conocido y tal. Igual me pones ahora un corrido de otra persona, aunque sea la más famosa o la más o la mejor, por así decirlo, y no me gusta, ¿sabes? O sea, me puede pasar lo mismo con mil cosas. Por ejemplo, a mí me encanta el reggaetón, pero no significa que todo el reggaetón me guste, ¿sabes? O todos los cantantes de reggaetón me gusten. Pero aquí, te digo, aquí sí es cierto. Puede tirar granada. No se ve que había glass, la verdad. O sea, no se ve que había glass. Pues hasta que me ha matado, tío. Tiene mucho humo. Y además que lo sabía, tío. Si no abren aquí, van a plantar, van a tirar candelas, van a tirar tal y van a plantar fácilmente. Venga, fierro pariente a la verga. Vamos. Vale, ese es el Munchis este. No, es el otro. El Fecunde, el otro también. ¿Por qué hacen eso? ¡Bum!
confío. A ver si este pago me salta. No. Vale, hay que hacerlo rápido para que no me vengan, Vale, bien, bien, bien. Salta, 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 salta. Venga, vamos a Zami. Sale, dos. Voy yo, voy yo. Vale, uno fuera. Fuera, 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 fuera. Muta madre, la que le he fallado, tío. Me he despistado mucho, tío, con la glaciadora, tío. ¿Qué es el que queda? Vale, la Zami, que al final la Zami, ¿qué coño ha hecho, tío? Guau, te digo, el... Es un poco pato, mi amigo el lío. Hay que tener gente, tiene que comer terreno. Más que nada porque, joder, no saben de mi existencia aquí, ¿sabes? En el momento digo, venga, Zami, sal, sal. Ah, no, si la Zami es la que maté, sí, el gilipollas. Bueno, el que estaba en el pasillo, el que marcaron en el pasillo. Que en este caso, me imagino que era el guarden. Vamos a coger nosotros un... No, Kassel no, es que quiero coger aquí a mi amigo. Bueno, si no, claro, imagínate. Joder, imagínate un Rug con una Bailey. Uf, de secundaria, qué guapo estaría tú. Vale, guarden bien, pero tenemos que abrir un poco con escopeta. Voy a abrir con escopeta, va, escopeta, sí. Vale, vamos a hacer escopeta. Guarden es buena elección, muy buena elección, de hecho. Vale, cámara blindada para... Seguramente va a morir alguien de primeras. Vale, creo que esta ronda la tenemos ganada, Creo. Guau, tío, está demasiado loco. Hace tiempo que no pillo yo el personaje, Para que estén aquí, en plan, oye, que sepáis que aquí va a haber candela. Deja poner aquí algo. Aquí me voy a dejar, demasiado bajo. Aquí a ver si me deja. Perfecto. Vale, a ver. Vamos a cerrar esta, vamos a cerrar también. Vamos a cerrar todas las colindantes. Sobre todo la ventana. La ventana es importante porque si yo cierro así de primeras la ventana, ellos tienen que esperar a que rompan la ventana. Tienen que tener más habilidad, tal y cual. No van a hacer un pulso tan rápido. Vale, uno más. Cerrada esta, me ha quedado alguna puerta. A ver, esta persona se ha flipado con la puta escopeta, la verdad. Y aquí. Vale, no me gusta demasiado esto como lo han hecho, pero... Corre. Vale. O sea, el tema de la Zami, ¿vale? Bueno, sándwich. Vale, están ahí los papus. Hey, with me, Kai. ¿Me ha muerto? Zami. One more on ping, Kai, with you. No puedo levantarme por simplemente de otra. Buena. Vale, escucho. What's downstairs? Puede venir de allí. La verdad es que han optado literalmente por una defensa, o sea, por un ataque totalmente distinto al que habían hecho ahora, Yo no podía levantarme por si estaban detrás mía, plantando. Dicen que está allí. No me fío la mierda, voy a venir a esto. They've got a defuser here, castle. Okay. Going out. Está el Sedax, vale, pues pillamos Sedax. Listo. Vale, granadas puede tener todavía, sí, de hecho no tiene por qué haber gastado nada. Vale, tengo aquí todo esto. Tenemos el castle en esa puerta. Está aquí la puerta, me parece. Muy buena, muy bien. Voy a cerrar esa rotación, muy bien. Y throwing, ok. Sigo aquí. Don't pick. Es un office, maybe. Creo que sí, la info de office. Cambio de cargador. Grenade. Vale. Saca la carga del drone, muy bien. Wait, play time. Nah, es un vergas, bien vergas. Nah, esto digo, esta es full picado, tío. Nah, tío. Más full picado, tío. Sigo aquí. Le voy a enchufar y le salgo. Posiblemente. ¿Es aquella dirección? Sí. Vale. Voy a saber más o menos dónde estoy. ¡Ay, que me quita el PC! Madre mía, tú, que me quita el PC, tú. O sea, te juro, he quitado el PC.
Venga, máquina, vámonos, vámonos. Ah, tremendo. Fierro parienta la verga. Toma, pepa, pumba. Fierro para adelante, toma, pipa, pipa. Nada, impresionante tú, vea. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.